Siento que el culturismo es un estilo de vida más que una práctica. Mis días comienzan a las 3 y media, 4 de la mañana. Cada día de mi vida va enfocado en cumplir mis metas. No tengo un día que no sea en base a eso. Este deporte te lleva literalmente a quebrarte. Hay días que uno dice, ¿por qué hago esto? En este deporte hay muchas cosas que pueden salir mal y no necesariamente tu físico. Estrategia de esta nueva preparación, a este nuevo reto, es mejorar tres aspectos que fueron una de las cosas que sentí que más me perjudicaron para el puesto que tuve. Uno es esa densidad en la espalda o esos pliegues que se me hacían en la espalda, mejorarlos. Eso lo voy a tratar además con la rutina del entrenamiento. Me voy a hacer un tratamiento estético para que me ayude a pegar un poco más la piel en esa zona, que es la que más me cuesta. Dos, mejorar la pose de espalda, incluso porque también me tiraba muy hacia atrás y eso hacía que se me hiciera un pliegue también. Ya eso ya lo tenemos listo. Ya he practicado otras poses, ya me sale mejor. Tercero, tener una mejor condición. Mi condición no fue mala, pero ya estos niveles, ya cuando uno sale a otros países, a otros continentes, la calidad es otra cosa. Y bueno, eso es como que la meta principal, mejorar la condición. Como les digo, no fue mala, fue la mejor condición para mí que he tenido, pero hay que mejorarla y tenemos bastante tiempo. Estamos iniciando preparación ya con una condición increíble, entonces eso va a ser bastante bueno para alcanzar ese objetivo. Thank you.
nunca me he visto como la estrella, no, siempre trato de mantenerme con los pies en la tierra. Y uno se pregunta, ¿por qué con todo el trabajo que hice? Nadie trabajó más que yo, nadie se esforzó más que yo en el entrenamiento, en el cardio, en la dieta. Siento que cuando no alcanzas los resultados que querías, siento que ahí es donde te cuestionas y te preguntas y te ves si eres bueno para lo que estás haciendo, si realmente estás sacrificándote lo suficiente para obtener el puesto que quieres. Y yo sé que sí lo estoy haciendo, solamente es un reto más, una montaña más al que hay que escalar. Creo que yo voy por el camino correcto, solamente es de darle tiempo al tiempo, seguir trabajando constantemente, no dejarse derrotar por este tipo de cosas. Cuando vi la posición que me dieron, yo dije, wow, ¿será que en realidad no me veía tan bien como yo me sentía? Porque yo me sentía físicamente increíble. Y pues habían atletas que en realidad no, o sea, yo soy mi objetivo siempre, y siempre el que está mejor yo lo digo, el que no, o sea, soy bastante sincero. Pero en esta ocasión veo atletas que en realidad no están en mi nivel y que ellos tuvieran una mejor posición que yo, o sea, me hizo pensar si de verdad yo era que estaba equivocado, me estaba viendo como en realidad no era. Ya una vez que pude ver la foto, y la verdad que eso me hizo sentir bastante tranquilo, porque vi que sí era lo que yo sentía. De hecho, incluso me veía mucho mejor de lo que yo sentía. Entonces eso me dio una satisfacción interna, saber que mejoré mi condición, mi estructura en comparación a la competencia pasada donde había hecho segundo lugar. Y esto no me desmotiva para nada, más bien me impulsa. La competencia anterior donde me había ido mal también, en la siguiente hice segundo lugar, entonces eso es lo que me motiva a seguir trabajando, porque sé que estoy a una sola cosa de conseguir el primer lugar.